Buenos días, muchachas. Estamos en Marshall y les digo buenos días porque es buenos días para mí. Vean, venimos a buscar algunas dos que tres cositas para esta temporada navideña. Y miren, por aquí tenemos, ay, está bien bonita. Vean estas, qué chulas. Están esas de allá arriba. Ahora sí que hay para escoger. Miren estas. Están preciosas. Esta es la área de cojines. Estos son como a más grandotes. Miren estos que están aquí. Están a el set de 2 a 25. Están bien esos así. Están bonitos. Este verde precioso para las que van a decorar así en estos colores y el estilo farmhouse. Ah, no, ese es de... Es como más de otoño. Están esos de cuadritos. Están estos así peluditos. Y aquí están lo que es para los arbolitos. Yo voy a utilizar el mismo este año, no voy a comprar. En el área así de decoración no hay nada, muchachas. Miren, nada más hay así. Bueno, aquí es como que imposible encontrarse uno, un reno o algo así. Si tiene suerte, encuentra un par de cojines como hoy. Qué preciosa esa calabaza. Y vean, eso es todo. No hay nada más. Y de este lado están los cuadros. Esos espejitos están a $30 cada uno. Y estos están a 60, que son completamente blancos. Esta es el área de las alfombras. Y aquí están estas. Yo me voy a llevar esta para el sofá, chicas, porque mire, está a $16 y está así bien suavecita. Y no la quiero roja porque no quiero tanto rojo en la casa para ahora, para Navidad. Y esta está así bien. Miren por atrás también. Bien, bien calientita. Ya hice mis compras en Marshall y bueno, ya que andamos aquí, vamos a caminar hasta allá abajo, donde está Sisi. Voy a ir a ver si hoy sí encuentro las cortinas blancas que ando buscando. Y también a ver si trajeron como cosas de Navidad. Ah, ocupo la cortina de la cocina también, muchachas. Ya paró la lluvia porque estaba lloviznando y vean las calles llenas de gente. Oh, pero... Antes ahí era una tienda de 99 cent y la pusieron para ropa de segunda de marca. Venen ahí. Un día nos vamos a venir a meter ahí. Ya cojines en color rojo. Sí, sí, está bien surtido. Y también en cojines navideños.
Estas son las que yo busco, pero en blanco y de 84. Miren, este es 84, pero azul. Imagínense, muchachas, me agarró como quien dice la santa noche en la calle. Vengo cansada, con hambre, con muchísimo, pero muchísimo dolor de cabeza. Y mi casa está un tiradero. Ayer, ven que yo no les subí video ni domingo ni lunes. Estuve, chicas, con migraña a todo lo que da. Y nomás acostada porque no aguantaba ni la luz. Horrible, no pude hacer nada, no he limpiado la casa. Y ya me atrasé. Pero bueno, ahí vamos. Compré algunas cositas en Marshall, pero eso se los voy a enseñar hasta que le haga el haul de compras para decorar mi casa, que ya eso empieza la próxima semana. Vamos a montar el arbolito porque ya está, ya hoy es martes y ya no me va a dar tiempo. Entonces lo voy a hacer la próxima semana, ponemos el arbolito. Hay personas que les gusta primero decorar su casa, creo, la sala, y después poner el arbolito. Pero como mi espacio es tan pequeño, a mí me gusta poner primero el árbol y de ahí poner la decoración de la sala. Compré algunas cositas, pero se las voy a mostrar. Por ahí anda doña Camila. ¿La saluda? Aquí. Esa no suelta su microondas. Hola, chicas. ¿Recuerdan cuando les dije que esto no da vueltas ya? Alguien me lo arregló, que era una vecina de mi mami que tenía un tripa y ahora sí sirve. Ahora sí sirve. Ella se quedó con la tía Kenny en lo que yo fui de compras. ¿Y adivina? Te traigo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Ah? ¡Qué sorpresa! Te traigo una surprise. A ver, ¿qué será? A ver si te... ¡Ay! A ver si te gusta. Algunas veces me pone un pollo ahí. A ver si te gusta. ¿Qué? ¿Son cómodos? ¿Te gusta? Le pasé a comprar zapatos, muchachas, a la Cami, sí, porque... ¿Pero lo que yo necesito son sandalias? No, porque ya no hay verano. Ya lo que viene es frío y no puedes tener sandalias. ¡Ah, chancletas! Sí, pero esas son otras, mami. Esos son zapatos para ir ¿a dónde? Iglesia. Ajá, y mira. ¿Qué más es esta? A ver qué será. Son medias. ¿Medias? Sí, a ver, mídete los zapatos si te quedan, que si no hay que irlos a devolver. Vamos a ver. Tararara. Yo digo que sí, son. Nunca se sabe. Son número uno, mami. Número uno. ¿Sí? Qué rico. Estás habladora. Ponte el otro, a ver. Ok, ¿dónde está el otro? Te los compré así blancos porque casi siempre usa negro. O pink. Ajá. ¿Te quedan? A ver, enséñale a las muchachas. Uy, a ver, miren de cerquita. A ver, modela los zapatos. Ay, Cami, qué sexy. Es tan bonito, mami. Ahora sí, déjeme enseñarles la vuelta. Son de Faco Shoes, donde le compré los tenis aquel día.
porque como a estos niños los zapatos no les duran, los usan dos puestas y andan de aquí como que tienen 10 años todos pelados, por eso no es bueno comprarles zapatos muy caros. ¿Te quedaron o no te quedaron? Porque ya ni me dijiste, camina con ellos. Sí. Porque si no hay que devolverlos. Oh my God, nunca se sabe cómo pone a mamá, por eso canté. No crean en su mamá, porque están bien molestonas. Son bien molestonas, toma ahí. Ya me los pidiste. Ay, ya me voy a reinar el dedo yo. A ver, ay, y nos falta hacer tareas. Eso. Ah. Sí, sí te quedan, ¿verdad? Bueno, pues. Sí, me quedan. Ok, pues move. Ok, chicas, le quiero decir algo, miren. Vamos a probar, vamos a poner el botón, el primer botón que dice pan, que es el mismo que eso. Sí, funciona. Sí, ahora sí funciona, mami. Oh, miren. Hoy vamos a hacer un atol de elote, que ahí todavía tengo los elotes, no los he hecho. Y miren, en esta parte de aquí tengo algo que me llegó de Amazon, que se los voy a mostrar. Es algo muy, muy práctico para armarlo, pero miren, son como unas mesitas de noche prácticamente, pero tienen estas gavetitas que no son de madera, chicas. Estas son como opciones baratas para nosotras las que no tenemos dinero. Creo que esto nos va perfecto. Vamos a sacarlas porque ni yo las he visto. Voy a tratar de armar una con ustedes y les voy a dejar los links en mi tienda de Amazon por si les gusta. Ya yo almorcé, chicas, pero antes de hacer el atol de elote como lo quiero para eso de la cena, vamos a intentar armar uno de estos para que vean ustedes qué bonitos están. Bueno, yo espero que estén bonitos, porque acuérdense que uno pide cosas y luego no son como uno se las imagina. No, porque tú pidiste una alfombra, mamita. Te di una alfombra y me salió bien chiquitita. Uno no se sabe cómo sale, eso también va a salir chiquito, como la alfombra. Calle boca, no diga eso. La vez pasada pedí también, eso no se los mostré, por Walmart. Los estantes esos blancos donde van los zapatos, muchachas, encargué unos. Oh, miren, son de madera. Y esto es algo súper sencillo, pero es que lo que vale son $40. Porque las mesitas que yo quiero pues son bien caras, pero no tengo el dinero por ahora para comprarlas. Entonces decidí encargar estas porque no es por lujo, es por necesidad. Una y otra, porque cuando nosotros tenemos espacios pequeños, lo ideal es comprar cosas que podamos ahorrar espacio y que también nos ayuden a almacenar cositas, porque si no, pues ya saben ustedes. Mami, chequea a ver si hay tornillos ahí, porque a veces voy a estar aquí. Vamos a ver si es verdad que yo he agarrado experiencia. Oh, vamos a hacer cuando tengamos armando cosas. Aquí está la otra. No lo saques, déjalo así mismo, mami, esto, porque luego eso se hace mucho tiradero. Les digo algo, chicas, cuando tengamos su patio, mamá, vamos a hacer un camping y vamos, cuando llegue esto en la caja, esto va a ser nuestra cobija. Ok, primero entonces dice, bueno, chicas, yo me voy a demorar aquí un par de horas. Voy a necesitar atornillador. Y las rejitas van puestas a las dos cosas estas. Eso, ay, mi madre. Con esos tornillos, mamá, los juntas con eso. No son tan altas, muchachas. Acuérdense que yo estoy adivinando con ustedes. Ok, estas van aquí. Pero creo que tienen el tamaño que yo necesitaba. Vamos a ver ya cuando la vemos. Esta va aquí, Cami. Eso te estaba diciendo. Pero en otra parte de eso va debajo de esto. Búscame el tornillo. El atornillador es rosadito. El pink. Ajá. Dice que lleva. Solo vengo a pedirte perdón por el mal que le hice a tu amor. ¿Tanto? Arrepentido estoy. No te lo pongo aquí a mí. ¿Ah? Mejor te lo pongo ahí. Chicas, les voy a mostrar un secreto, miren. Cuando unas cajas llegan para mí, para mi mamá, cosas así, dice mi mami que
estas cositas que están aquí, que están blancas, miren, estas cosas que ven ahí, dicen que hace mucho reguero. Son como bolitas así. ¿Dónde está el atornillador que te pedí? Ahí está, Jamie. Como se ve, vean que está bien bonita. Ay, a mí me encantó, chicas. Valen $40, pero miren. Lo que me gustó es que en estos mismos como cajoncitos ustedes pueden guardar lo que es las medias, pueden guardar cualquier cosita, pijamitas, shorts, lo que ustedes quieran para tenerlo ahí cerquita al lado de la cama. Y miren, yo compré dos y definitivamente a mí me encantó porque ahorro espacio, no lo necesito para lujo, sino pues como por necesidad. Ya se lo imaginan a la par de la cama, cómo se van a ver los dos, porque son dos, nada más voy a armar ese por ahora. Definitivamente a mí me encantaron, están bien bonitos, creo que están económicos, porque una mesita ya como de lujo anda casi por los $200, ciento y pico, y yo quería algo que se acomodara a mi bolsillo, pero al mismo tiempo pues que me fuera útil. Y también buscando pues segunda opción, el día de mañana yo me pueda a comprar algo más caro, eso lo puedo utilizar para guardarle juguetes a Camilita, sobre funda de almohada, para cualquier cosa. Aunque Camilita también tiene sus dos mesitas de noche, pero no tienen esos cajoncitos que yo ordené. Ay, pero terminé cansada de estar ahí agachada. Ay, pero muy contenta, me encantó. Ahora sí voy a lavar los trastes para ponerme a hacer el atol de elote, porque ya son las 6 de la tarde, chicas. Miren, el tiempo se va así, volando. Yo creo que es más, las 6:30 son. Es tardísimo. Esto es lo más facilito del mundo. Y miren, lo que yo voy a utilizar como solo a mí me gusta aquí en la casa. Nada más voy a hacer estos tres elotes. Tienen que estar tiernitos, chicas. Pueden utilizar maicena, pero yo solo había maicena de la grande. Entonces, la caja grande yo no utilizo para nada más. Compré este. Esto es como para que se espese un poquito más rápido. Le voy a poner canela y leche. Lo primero que voy a hacer es voy a desgranar los elotes con un cuchillo. Chicas, ustedes lo tienen que colar si a ustedes les gusta, a mí sí, porque a mí no me gusta que le quede esto. Y para sacarle todo lo que queda, lo pueden hacer con un poquito más de leche hasta que quede esto totalmente escurrido. Si tienen una manta también lo pueden hacer así. Ya está listo, lo único que yo voy a hacer es prender el fuego, ponerle una pizquita de canela, le voy a poner una cucharada de azúcar nada más, porque o media cucharada, depende qué tan dulce ustedes lo quieran. Solo estoy haciendo una taza para mí, muchachas, porque ya calentado a mí no me gusta, me gusta caliente nada más. En lo que lo ponemos ahí al fuego, vamos a una cucharadita pequeña, vean, de la pequeñita de maicena. Pero esta vez es esto especialmente para hacer atole este. Y lo voy a deshacer con un poquitito de agua para ponérselo aquí al atol. Y se lo vamos a poner. Y vamos a estar meneando hasta que ya esto hierva y esté un poquito espesito y ya está listo para tomarlo. Y yo le puse un poquito más de lo que es la maicena porque quería comérmelo así exactamente como con cuchara. Chicas, vean cómo quedó bien espesito. Está súper, súper delicioso. Si ustedes quieren que les quede bien ralito, no le pongan lo que es la... ¿Qué fue que les dije?
la maicena. Pero a mí me encanta, así es como las habichuelas con dulce dominicana. Me fascina, muchacha. Bueno, esto está delicioso. Las voy a dejar aquí porque me voy a disfrutar esto que acabo de hacer. Ya días no hacía, muchacha. Casi siempre lo hago ralito, pero hoy me dio por comérmelo así con cuchara. En lo que estoy editando con ustedes, cuchareando y trabajando. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, muchacha. Qué delicioso. Por acompañarme. Las mesitas, si les gustaron, van a estar en mi tienda online de Amazon. Cuestan $40 cada una. Les digo porque siempre a veces salen personas que dicen, More, ¿dónde puedo comprar tal cosa? Pues para que las compren en el Amazon normal, mejor cómprenlas desde mi tienda si les gustaron. Y si no, pues gracias por ver. Nos vemos, mis amores, hasta el próximo video. No se vaya de aquí sin dejarme su like y agárrese de la otra semana para allá que empezamos con todo esto de Navidad. Si Dios nos presta vida y salud. Nos vemos.